presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Bueno, vamos a saludar a Víctor Bravo. Rodolfo, Claudio, lo saludan aquí en la radio del canal del Eco. ¿Cómo está usted, Víctor? Buen día. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. Gracias por atendernos. Víctor, el otro día una señora me comentaba que tiene un sistema de alarmas monitoreado y monitoreado por teléfono, línea fija, uh-huh. y que quería sacar el teléfono porque dice, la verdad, ya no lo uso, usamos solamente celulares, solo lo tengo por el tema de la alarma. Y claro, como este caso se da mucho, de que las líneas fijas cada vez son menos. Van perdiendo vigencia. Claro. ¿Qué pasa con las alarmas, Víctor? Bueno, gracias, Claudio, por darme el pie para comentar este tema, donde el teléfono fijo, analógico, la línea de cobre, como sabíamos llamar, era el vínculo de comunicación con los paneles de alarma y las que transmitían los eventos que ocurrían en las propiedades o en los comercios. Desde hace más de 40 años fueron de la mano con las alarmas todas estas líneas fijas. Como bien vos decís, hoy el teléfono, el aparato, ha quedado un poco en desuso y ha dejado de brindar esa función que para antes era tan especial, ¿no? Que hasta una propiedad tenía más valor si contaba con línea telefónica. Hoy las telecomunicaciones han ido perdiendo interés, inclusive como negocio, y han dejado un poco de lado las inversiones a lo que hace a cableado subterráneo, líneas fijas de teléfono. Inclusive, bueno, ha habido robos de este material. Hubo suficiente daño, lo que inició una mutación a todo lo que es la telefonía inalámbrica como medio de comunicación, la telefonía digital vía fibra óptica. Como para tener una idea, había unas 5 millones de líneas instaladas y hoy ya van pasándose casi 1 millón a esta nueva forma de comunicación inalámbrica, esta desmaterialización de la línea física a la línea digital. Bueno, los teléfonos y las comunicaciones de las alarmas han sufrido también. Segur Plus, para tener un paliativo en esta situación, cuenta con comunicadores radiales, comunicadores inalámbricos, comunicadores GPRS, inclusive Wi-Fi, lo que permite seguir con esta comunicación, que las telecomunicaciones han ido instalando módem, y para esto hay que decir que cuando se corta el 220 en la propiedad, también va a ocurrir esto con las comunicaciones. Por eso no es lo efectivo que uno pretendería tenerlo. Inclusive Segur Plus brinda este equipamiento en comodato para que esta señora que deja ya su teléfono fijo puede continuar teniendo comunicación con su equipo de alarma. Ah, perdón, en comodato, es decir, que no le genera un gasto extra este tema. Si bien tiene un gasto adicional en el servicio, es siempre mucho más bajo que el costo del abono que pagaría por el teléfono. Siempre va a ser más bajo y a la vez va a ser un costo medible y siempre va a estar dado en la misma suma, ¿no? No es como las llamadas telefónicas, que pueden oscilar en sus prestaciones y sus costos. También quiero decir que, dado esta situación, las telefónicas están yendo a los domicilios y pueden pedir el ingreso para cambiar este módem. Como siempre, sugerimos que las personas mayores o los niños estén informados de esta situación, que no permitan el ingreso si no hay una verificación previa, o por lo menos que algún familiar cercano sepa
de esta situación para evitar cualquier tipo de intrusión y sorpresa con esta modalidad, que sabemos que es una modalidad delictiva y siempre presente. Para terminar, quiero decir que estamos muy contentos en Segur Plus porque hemos incorporado tecnología de punta, hemos incorporado una receptora IP que ya permite a nuestros operadores no solamente que los sensores se disparen frente a las diferencias térmicas, sino que tengan, saquen fotos antes y después de haber captado un evento. O sea que nuestros operadores ya pueden dar precisión absoluta de un ingreso a una propiedad. La verdad que muy bueno esto, y que evidentemente da mayor seguridad y seguramente también implicará una mayor zona de cobertura, ¿no? En áreas donde, por ejemplo, hablando de lo anterior, lo que tiene que ver con telefónica, donde no hay, digamos, servicios telefónicos, allí de manera inalámbrica se puede llegar igualmente. Sí, Rodolfo, como la fibra óptica llega a un vasto lugar geográfico, también así lo hace la comunicación inalámbrica. Y también aprovechar un minuto más para saludar a Diario El Eco por su nuevo aniversario y su vigencia. Buenísimo. Muchas gracias, Víctor. Si quiere, el lunes próximo ampliamos un poquito esto que usted ya adelantó, ¿no? Esto de estar atento a quién entra a casa, porque era una de las preguntas que habíamos recibido. Y bueno, como servicio también de Segur Plus, a ver, el consejo por un lado, pero también los instrumentos para estar más tranquilos aún en estas circunstancias. Si quiere, lo charlamos el próximo lunes. Muy bien, y lo que siempre recomendamos es tener una idea de lo que nos rodea para no tener sorpresas y pasar un disgusto familiar. Tal cual, tal cual. Víctor, que tenga una buena semana. Gracias por este contacto, como siempre, con la radio del canal del Eco. Gracias a ustedes y las felicitaciones nuevamente a Diario El Eco por su trayectoria. El señor Víctor Bravo, especialista en seguridad. Si usted quiere consultarle algo a él, tiene que hacer alguna consulta, está la gente de Segur Plus. Aquí van todos los datos para ubicarlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Ya vamos con Naldo.